Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, amigos y amigas. Un saludo cordial desde Avia Yala, desde el programa Coordenada Sur. Esta noche trataremos un conjunto de temas de la región, particularmente lo que está sucediendo en la Argentina, que está enfilándose a las elecciones de octubre, lo que está ocurriendo en Guatemala respecto a un veto político jurídico, a una guerra judicial contra el ganador de las elecciones en la segunda vuelta, Bernardo Arévalo, y por supuesto también trataremos temas electorales vinculados a la futura elección en México. Esto se está poniendo caliente cada vez más y por supuesto nos acompaña esta vez desde Santiago o desde Valparaíso nuestro querido compañero Andrés Salari. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Cómo andamos? Mucho movimiento. ¿Cómo andamos por las tierras de Allende? Bien, acá estamos frente a la mar, en las costas, cerca del puerto de Valparaíso. Es una ciudad maravillosa. Y bueno, yo te cuento, Juan Ramón, que vine desde Quito por tierra, una parte hasta Lima. Entonces vine pensando en lo que estaba pasando en Ecuador, como siempre, un poco valorando lo que nos está pasando como especie, diría, hablando también con algunos compañeros, también hablando con vos en la semana. Y bueno, lo que quería proponerte era, armé como un popurrí, una nota con muchos estímulos de situaciones que están sucediendo en la región y en el mundo, y no están vinculadas directamente, están puestas de manera desordenada, son como 6 minutos de una torta de imágenes y de testimonios. Está también el tema de África, lo que está pasando con los golpes de Estado. Vamos a verla, está todo desordenado. Y yo quiero que tratemos de pensar qué nos está pasando como humanidad, Juan Ramón, un poco lo que venimos charlando siempre aquí en Coordenada Sur. Y te propongo el desafío de que este desorden, que yo edité de alguna manera arbitraria, vos lo ordenes de la manera en que te parezca cuando terminemos de verlo. Y que tratemos de pensar en conjunto, también la gente lo va a ver en sus casas y va a hacer su propio orden De ese material, pero vamos a proponer algo nosotros desde aquí, desde esta ventana que tan amablemente nos abre el Avia Yala. Y vamos a verlo y después charlamos, ¿te parece? Perfecto, vamos, Andrés. Está un poco lo que vos condensabas en tu charla al inicio. Vamos a verlo. Ah, empieza con el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda, que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. La situación stays peaceful and the deposed president remains unharmed. La Unión Europea está profundamente preocupada con la situación en Gabón. Mientras tanto, en las calles hay signos de euforia. Miles de personas manifiestan su apoyo al golpe de Estado que ha puesto fin a la dinastía Bongo, en el poder desde 1967. That would open the door to Russia's Wagner mercenaries, who have established a foothold in countries around Niger. Hay una construcción en el pensamiento de la gente
que permite los asesinatos sistemáticos en Colombia. Por algo lo mataron. Porque este acto es un reconocimiento que hace un Estado en el sentido de confesar que mata a la ciudadanía. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, habló de un contagio de autocracia en el continente. Eso es lo que nos da a nosotros identidad. Esa es nuestra idiosincrasia. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Imagínense que si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes. Señoras y señores, odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Surviving. All of us have to survive. Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado. Han sido cuatro jueces los que han estado trabajando en contra de la democracia. Esto es de todos los guatemaltecos y es ahora que los tenemos que sacar, o por las buenas o por las malas. A las Fuerzas Armadas se les ha asignado un presupuesto adicional de 932.2 millones de soles para que con 486 millones de soles pongan en total operación 14 aviones. ¿Hasta cuándo no vamos a tener justicia? ¿Por qué nuestro presidente está secuestrado? Terrorista, terrorista, no somos nosotros. Ellos son terroristas. Hay señales que acercan a Noboa a posiciones clásicas de derecha y otras que lo alejan. Su candidata a vicepresidenta lo acerca. Es una admiradora de Trump y Bolsonaro, además de exfuncionaria del actual gobierno de Lasso. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Francisco aprovechó la costumbre de los papas al sobrevolar el espacio aéreo chino para enviar un mensaje de buenos deseos al presidente Xi Jinping, un guiño que no pasó desapercibido en Pekín. China ha tomado nota de las bendiciones del Papa, que reflejan un espíritu de amistad y buena voluntad. Cualquier potencia, saquemos a Rusia, cualquier potencia, China, Estados Unidos, ante el peligro de tener los cohetes en la frontera, va a arquear el lomo. Acá falló la política. La subsecretaria de Estado para Europa del Este ha estado muy activa apoyando el cambio de gobierno. Pero creo que lo que se necesita ahora mismo
es la transición a un nuevo paradigma, una nueva filosofía que cree buenas relaciones entre los países. Este paradigma tendrá que dejar de existir antes o después. A ver. Oye, Andrés, se me ocurre que has intentado hacer una síntesis connotada de todos los programas que creo que llevamos hasta el día de hoy. Un barrido epistemológico de la geopolítica global que está marcando hoy día la realidad. Así que, claro, es desbordante sí. esta descripción. Y claro, y uno se pregunta, ¿y por dónde empieza esto? ¿Y cómo se desarrolla y cómo termina, ¿no? Este panorama aparentemente caótico, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Yo quería que como que tratemos de pensar, Juan Ramón, ¿dónde estamos parados como humanidad, ¿no? Hay un montón de cosas, los golpes de Estado de antes, los de ahora, las contradicciones y matices que tenemos en el continente, la izquierda fuerte en México con el gobierno de López Obrador, una candidata que se aparece diciendo que todo lo que hace López Obrador está mal, que dice que no tiene ninguna ideología, un proceso de desestabilización en Guatemala con un intento de impedir la elección de las mayorías, la dictadora o demócrata peruana, Dina Boluarte y sus matanzas, el candidato que dice que el Estado no sirve para nada en la Argentina, esta crisis de representatividad tan grande, el asesinato ahí está la muerte de Prigozhin, el espíritu anticolonial que está saliendo desde el centro de África. Y a mí lo que me... A ver qué decís vos, Juan Ramón. A mí lo que me parece... Porque hay mucha crítica a los políticos en todos lados, ¿no? De que la política no funciona, nos vienen envenenando, Juan Ramón, la cabeza con eso hace años. Y nadie está hablando, yo decía la semana pasada, nadie habla de las empresas, ¿no? Pero ahora me parece lo que estaba pensando después de armar todo esto, decía, Juan Ramón, nadie habla del sistema. Hay un sistema que no nos está dando respuestas. Porque me parece que esto, gobierne quien gobierne, es como un camino de muy difícil resolución pacífica y sana, ¿no? Este es el escenario que tenemos, no sé. Sí. No sé qué más agarrás vos de todo esto. A ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Desde las crisis políticas que derivan en golpes de Estado, desde las intervenciones extranjeras desde Washington y Bruselas sobre el África, Medio Oriente, América Latina, hasta estas expresiones desquiciantes de ultraderechas que creen que el mundo se va a arreglar por la mano invisible del mercado. Creo que hay para todo, Andrés, hay para todo. Parece una especie, ¿qué te digo?, de mapa caótico desordenado. Pero yo creo que las preguntas del fondo pasan por el método de análisis para tratar de entender esto. ¿De qué es lo que no te vas a librar, Andrés? Esta es una pregunta de fondo. ¿De qué no te vas a librar? No te vas a librar de la explotación, de los ricos respecto a los pobres. No te vas a librar de la opresión colonial del norte sobre el sur. No te vas a librar, Andrés, de la crisis climática. No te vas a librar de la crisis energética. No te vas a librar de la guerra. Y entonces, cada uno de estos factores acumulados en la larga historia de los últimos 300 años apuntan a lo que tú decías, al sistema. Y es que estamos atrapados, no estoy diciendo sin salida, pero estamos atrapados en un sistema económico, financiero,
que caracteriza al capitalismo. Y el capitalismo, lo que ha hecho durante estos últimos 200 años, ha sido mercantilizar los recursos naturales, el agua, el aire, los alimentos, el medio ambiente, todo, todo. Y esto es lo que dice Milei, en su expresión, diríamos, más absurda, ¿no es cierto? El hecho de que, como estamos en una sociedad de libre mercado, por lo tanto hay que llevar al extremo la libertad y cada ciudadano en una sociedad sin Estado tiene la libertad de vender sus órganos para sobrevivir. Esta es, yo diría, la exaltación más brutal del capitalismo. Pero no te libras de vivir en un sistema capitalista que está caracterizado por esto que hemos descrito. Guerra, crisis medioambiental, crisis económica, explotación, crisis energética, colonialismo, etcétera, etcétera. De eso no te salvas. Entonces, hay que apuntar, querido compañero, al enemigo real de la humanidad. Y el enemigo de la humanidad es este sistema inviable que hoy día está haciendo aguas, que está empezando a naufragar. Este sistema, al parecer, no le responde a la humanidad. Me parece que sí, que necesitamos pensar muchas cosas como especie. Bueno, esto era solo un raconto un poco arbitrario de muchas situaciones, pero que sí, que me parece que hay que replantear un montón de cosas porque no se ve una salida muy sana a todo esto y vemos también sociedades con mucha indignación por distintos temas. Tampoco me parece que sea toda una lectura lineal, me parece que a veces desde la izquierda cometemos errores en este momento en leer algunas cosas con paradigmas que traemos desde antes y ahora hay situaciones más complejas, muy difíciles de analizar y muy contradictorias en nuestras sociedades. Es muy difícil, nos está costando mucho leer el humor de nuestras sociedades y tratar de hacer un abordaje en torno a eso. Ahí está Milei. Y vos lo mencionabas en parte destacada de tu intervención. Vamos a escuchar algunas intervenciones adicionales de Milei. Uno de los personajes, creo, en este momento, evidentemente, porque además vengo viajando en el continente, Juan Ramón, y la gente me pregunta sobre Milei. Está en agenda. Milei y Bukele son los dos personajes que en nuestro continente están generando más curiosidad. Y un analista de derecha en Argentina dice la gente está votando contra el sistema. O sea, identifican a este personaje como alguien que está contra el sistema, cuando desde nuestra perspectiva es quien mejor representa los intereses de este sistema, ¿no? Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, una de las ideas de Milei. Privatizar las calles. Vamos a verlo. La sensación que tengo como liberal libertario que soy es que cada vez que piso una baldosa, digamos, escupe socialismo. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos. Vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Bueno, propuestas muy disparatadas, una entrevista en Chile. Milei ha viajado bastante por la región, fue varias veces a Ecuador, va a Perú, o sea, es una persona que tiene mucho impacto mediático. Vamos a ver una más de Milei y después charlamos. ¿Ser quién es nuestro verdadero enemigo? Nuestro verdadero... Acá el punto es el siguiente, reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Bueno, y decíamos hace un rato que la gente está envenenada, o eso es lo que yo siento, que la gente está envenenada en general,
por una campaña antipolítica de hace ya más de una década, obviamente que el resultado va a ser este, ¿no? La emergencia de un líder como este al que Juan Ramón invita. Una cuestión interesante también es el papel del periodismo. Uh-huh. Veíamos, el de Chile lo enfrentó un poco más, pero en general lo invitan en Argentina, casi todos los días lo invitaron durante muchísimos años. Y claro, mide buen rating, Juan Ramón. Les pasan el rating en vivo por la cucaracha que se llama, o le dicen en Argentina. Y claro, a más barbaridades que dice, va subiendo el rating. Lo cierto es que termina siendo de opinador a candidato presidencial. Y con una plataforma delirante, ¿no? Privatizar las calles, vender los órganos para irse de vacaciones. Unas cosas desopilantes, pero lamentablemente, en vez de estar internado en un psiquiátrico, podría ser el próximo presidente de Argentina. Todos estos fenómenos nos pueden gustar o no, podemos valorarlos como querramos, pero existen y están ahí, y me parece que tenemos una mínima responsabilidad de tratar de analizar qué nos está pasando. Me parece algo novedoso, ¿no? Y tremendamente peligroso. Bueno, en todo caso, siempre hay que pensar en la esperanza y en la capacidad de que la sociedad termine dándose cuenta, a pesar del costo desastroso que va a tener que pagar, ¿no es cierto?, por elegir a un desquiciado. Yo creo que en el caso de la Argentina, específicamente en el escenario argentino, al parecer no hay opciones que no sean fuertemente, diríamos, potables para la derecha, o Milei o Bullrich. Bueno, entre Milei y Bullrich yo creo que hay una pequeña distancia, ¿no es cierto? Y van a llegar de alguna manera a los mismos resultados por la vía Milei o por la vía Bullrich, que tiene que ver con la privatización, las privatizaciones. Imagino que Argentina se quedará sin el gran potencial gasífero de Vaca Muerta. Se quedará sin el litio, como una de las segunda o tercera potencia mundial de litio. Se quedará seguramente sin los grandes recursos que tiene como Estado. Por supuesto que hay toda una estrategia de minimización del Estado, no comulgando en la línea esta anarcocapitalista de Milei, pero yo creo que se va a imponer, en el caso de que sean gobierno, se va a imponer la maximización, obviamente, de la privatización, la segunda gran ola privatizadora después de Macri. Lo terrible va a ser la consecuencia. Si de alguna manera hoy la inflación que está arrasando con la economía argentina está desembocando en esta suerte de elección, diríamos, aparentemente inevitable, las consecuencias de tener a estas dos fórmulas políticas son tan desastrosas como la de la hiperinflación. Pero los pueblos encuentran soluciones, Andrés. Los pueblos terminan asimilando, aunque sea a través de cuotas de sangre, de sacrificio, etcétera, etcétera, terminan asimilando este tipo de realidades. Lo que está desenfrenado, obviamente, es el mundo de los medios de comunicación social, las redes que están enajenando a las sociedades, que están desquiciando a las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, pero en algún momento la prudencia, en algún momento la moderación, en algún momento la templanza va a tener que hacerse cargo de la realidad frente a estos loquitos que quieren hacer desaparecer el Estado. Si desaparece el Estado para Milei, por lo tanto Naciones Unidas va a tener que borrar de la lista a la Argentina y borrar a la Argentina de todos los organismos internacionales, de todos los acuerdos, de todas las convenciones. Es decir, en definitiva, los argentinos van a desaparecer, ¿no es cierto? Porque si hay algo que representa a la sociedad argentina, es el Estado argentino, ¿no? Fluye el Estado a través de la sociedad argentina. Y entonces loquito quiere hacer desaparecer a la Argentina, ergo, quiere hacer desaparecer a los argentinos. ¿Qué va a tener a cambio? Una empresa. Paradigma, la empresa argentina.
de 40 claro, millones de ciudadanos, 40 millones de empresarios. Claro, es el paradigma de la ideología de Milei. Hay un libro muy interesante de Pablo Stefanoni en el que va explicando todos estos fenómenos de la ultraderecha y de los pensadores en los que se refieren. Claro, y el máximo paradigma de Milei es que desaparezcan los estados y sean reemplazados por corporaciones. Claro. Y que la ciudadanía de manera libre elija en qué corporación le resulta más atractivo vivir. Por eso vamos a tener que volver a leer, ¿no es cierto?, la literatura distópica, ¿no? Vamos a tener que leer nuevamente a Aldous Huxley, vamos a tener que leer a Julio Verne en esta versión hipercapitalista, vamos a tener que leer, no sé, tenemos ahí una lista, ¿no?, de literatos distópicos que cada día más, ¿no?, están acercando la distopía a la realidad. Creo que es interesante que haya algunas teorías que podríamos estudiar, Juan Ramón, o analizar, o valorar. George Orwell. En el fondo, en el fondo hay una superestructura ultraderechista, un sálvese quien pueda radical, y esto es bien peligroso. El límite de vender un órgano si necesito o si quiero irme de vacaciones a algún lado, una candidata, y todavía Milei no ganó la elección, puede perderla tranquilamente. Pero sí es cierto que es una fuerza consolidada y que marca una agenda de debate de cuestiones como la venta de órganos, que es aberrante, por supuesto. La candidata a vicepresidenta y una bolsa de cosas que traen al bolsonarismo, al trumpismo. Mencionaba la candidata a la vicepresidenta, que reivindica la dictadura militar. Esta semana va a haber un acto de reivindicación a las víctimas de la guerrilla, que llaman terroristas en Argentina. Ayer hubo amenazas de bombas en un teatro comprometido con luchas sociales. Ayer destruyeron, quemaron la estatua de una referente afroargentina que luchó en las guerras de independencia. Entonces, esto es lo que está de fondo también, ¿no? Sí. No es ninguna discusión bonita ni nada que se le parezca. Es un proyecto neofascista que está ahí solapado, obviamente. Sí, hay una... Yo no creo que sea que hoy esté primando esta hipótesis de Huntington acerca de la guerra de civilizaciones. Yo creo que estamos atravesando uno de los umbrales por los que seguramente hace 100 años también atravesó la humanidad respecto a su propia crisis existencial, que tiene que ver con la cultura, ¿no? No estamos en una guerra cultural. Huntington decía que el siglo XXI se va a caracterizar por una gran batalla cultural, la cultura de las civilizaciones, ¿no? Yo en ningún momento me tragué la teoría acerca de la guerra de civilizaciones, porque no había ninguna guerra de civilización cuando Estados Unidos y la OTAN deciden destruir Irak o deciden destruir... No, lo que ahí se ha impuesto es un proyecto ultraconservador de los neocons, encabezados por Bush, Rumsfeld, la secretaria de Estado Rice y compañía, y que lo que se ha impuesto, lo que se impuso fue simplemente la voracidad para apropiarse de las grandes reservas energéticas que tenían Irak, Afganistán, Libia o Siria. Ahí no hay ninguna huella, sombra de una guerra cultural. Lo que pasa es que legitimaron la guerra cultural para ir a enfrentarlos, mediante la guerra, al mundo islámico. Y el mundo islámico, por supuesto, lo que menos espera es desatar alguna guerra contra el mundo occidental. El terrorismo, tú sabes, Andrés, hay muchísima bibliografía sobre esto, muchísima especulación, muchísimo debate. Tuvieron que inventarse a ISIS y tuvieron que inventarse al Estado Islámico. Son dos grandes fuerzas terroristas que hoy día están asolando una parte del África y que están
indisponiendo a las sociedades africanas para decirles que ya llegó el terrorismo de Medio Oriente hacia el Asia y lo que hacia el África, y por lo tanto ahí lo que necesitan es la gran ayuda de Occidente. Vamos a hacer un aporte a estas cuestiones que estamos tratando de poner en la pantalla en la emisión de hoy de La Via Yala. Nos va a ayudar a esta caracterización del momento que atravesamos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hizo un acto esta semana a propósito del asesinato a manos de la policía de un joven artista. Hizo unas valoraciones, por supuesto, con la profundidad que caracterizan al presidente de Colombia en esta cuestión que tanto nos preocupa, que es el devenir de nuestra especie. Vamos con el presidente de Colombia. De la Unión Patriótica por miles hace unos años, porque eran socialistas o comunistas. Leía un noticiero con gran titular porque le gustó al noticiero la palabra, la frase de un dirigente que seguramente de pronto, quién sabe, será presidente, diciendo: pero es que los socialistas son basura. ¿Cuánta gente piensa lo mismo en Colombia? ¿Cuántas veces se repite esa palabra en el común? Pero peor aún, ¿cuántas veces se repite desde el poder? Es que los socialistas son basura. Antaño decían: es que los liberales son el demonio. No hace 40, 50, 60 años, 75 años. La corbata de nuestro fiscal podría ser signo de muerte en aquel entonces, porque el rojo era perseguido. Ser rojo era ser condenado al fusilamiento o al descuartizamiento, o a la desaparición, o al ostracismo. Una sociedad acostumbrada al cabo de las décadas a decir que un pensamiento específico es basura. No hace mucho las gentes decían: este señor es un desechable. Desechable y basura se vuelven la misma palabra. Se es desechable porque se es pobre. Se es basura porque se es socialista y la mayoría no lo son. Se es demonio condenado al infierno porque se es liberal. Pues aquí también hay un popurrí de colores. Hay unas personas que piensan que en el pensamiento de los demás solo debe haber un color y solo uno. Una especie de gris, como en las paredes. Y que los que no son de ese gris, que los que son en su conjunto una especie de explosión multicolor del pensamiento, entonces también merecen morir, ser tratados como basura, ser tratados como desechables. No lo vivió Europa alrededor de los colores, las formas y los orígenes étnicos de la población. ¿Acaso no hubo alguien que dijo: es que hay una raza superior y las demás son inferiores? ¿Acaso no hubo una manera de transformar la acción en la medida en que lo que no fuera de color blanco y de tal forma su cerebro, su cráneo y su cuerpo y tal su origen étnico debería, por ser inferior, pasar al campo de concentración, a las cámaras de gas y ser asesinado, ya no en un homicidio aislado en una esquina de una calle, sino en el genocidio? Es lo mismo. A ese le llamaban Hitler. Pues todas estas formas de actuar son Hitler multiplicado en diversos escenarios. Interesante la valoración de Gustavo Petro. Me parece que perfectamente podemos pensar
que es un abordaje sobre las imágenes que veíamos al inicio y sobre temáticas que nos están afectando a todos como especie. Esto no se trata de una noticia de Colombia o de Guatemala, de México o de cualquier otro país. Son fenómenos que estamos atravesando y el gran riesgo que estamos observando muchas personas que está detrás es que pueda imponerse otra vez algún tipo de modelo totalitario que genere para la humanidad algo similar a lo que sucedió con el nazismo en la década del 30. Vamos a ver un cortecito más de Petro y después seguimos charlando. Le dicen fascismo a eso. Pero cuando se dice fascismo, se está tratando de alinderar como si se tratara de cosas iguales, una ideología con otras y otras, y por tanto el fascismo es tolerable. No es una ideología, es un crimen. Lo que hay allí son criminales que ascienden al poder, son psicópatas. Pensar que un ser es inferior a otro por su color de piel no es un asunto de pensamiento, de ideas o de ideología. Es un asunto de seres criminales. Lo que hemos observado en este desarrollo un poquito de lo que hay entre aceptar las diferencias y tratar de matar la diferencia es el ascenso del crimen al poder. Lo que mató a Diego Felipe Becerra es un criminal con poder. Los que mataron a la Unión Patriótica un poco más arriba de la pirámide del poder son criminales con poder. Lo que mató al pueblo judío, a los socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y personas sin discapacidad en Alemania por millones y en Europa es alguien todavía más en la cúspide del poder, pero no es más que un criminal en el poder. Bueno, ahí está un poco la base del planteo que proponíamos hoy en Coordenada Sur, Juan Ramón. Me parece que hay muchas cosas que tenemos que pensar a profundidad sobre lo que nos está pasando. Sí, yo creo que Petro ha tenido suficiente tiempo durante toda su carrera política, primero como exguerrillero, que de alguna manera se inclinó por la lucha armada para liberar al pueblo colombiano y luego optó por la vía democrática. Creo que esos dos momentos, ¿no?, han sido momentos dialécticos en la vida de Petro y lo han llevado, lo han arrojado, diríamos, a este nuevo escenario en el que se está intentando construir la paz en Colombia. Y la base de este gran proyecto de la paz global al que está apostando Petro y millones de colombianos, tiene que ver con esta, diríamos, dialéctica, ¿no es cierto?, existencial en la que ha vivido. Pero a lo que apunta, yo diría, uno de los temas a los que apunta el presidente Petro y que lo hace también a su manera el presidente AMLO y lo hace igual el Pepe Mujica, ¿no es cierto?, presidentes con una gran capacidad de tratar de entender el mundo. Yo creo que en el caso de Petro, Andrés, él está apuntando al tema de la guerra, no solamente en Colombia, sino la guerra de manera más general. Y el núcleo, obviamente, de la guerra es la construcción del enemigo. ¿Ah? Y en Colombia, y creo que es el país que más ha derramado sangre después de Guatemala, o entre Guatemala y Colombia, son los países que más han derramado sangre en sus guerras internas. Uno de los elementos que creo que es capital, yo diría casi como la piedra angular de esta guerra que se ha trasladado de la política al campo militar, o del campo militar a la política, de la política a la sociedad. Hay un libro lindísimo de Pecot, un estudioso francés, sobre la guerra civil en Colombia. Pero bueno, el tema es la construcción del enemigo interno. Yo creo que no nos da el programa para abordar este eje explicativo
de los grandes conflictos en América Latina. Y no le vamos a echar la culpa ahora a los Estados Unidos, por eso, no. El eje del enemigo interno viene desde la misma colonia, desde la misma colonización, apelando a la reflexión de Petro. Cuando llegaron los españoles, lo primero que hicieron es ver al otro como enemigo, como adversario, como un sujeto que no era comparable ni en su condición humana, ni en su condición social, ni en su condición cultural, ¿no es cierto?, el español frente al indígena. Y entonces el indígena era objeto de desaparición, podía desaparecer, se lo podía hacer desaparecer en la medida en que no satisfaga el imperativo, ¿no es cierto?, material de los conquistadores, porque cuando llegaron los conquistadores era una empresa, Andrés, no era el gran impulso a la ciencia para el descubrir otros territorios, no, era una empresa. Y esa empresa, de alguna manera, una empresa privada que llegó a nuestro territorio y hizo lo que hizo durante 500 años, ¿no? Durante 300 años, que después se continuó con las repúblicas oligárquicas 200 años más después. El tema del enemigo interno, de la construcción del enemigo interno, viene desde ahí, pero bueno. Pero ¿cuándo se exalta esto? ¿Cuándo se reconfigura lo del enemigo interno? En América Latina es en el siglo XX, Andrés, con la Guerra Fría. Y la Guerra Fría nos puso a toda la humanidad, ¿no es cierto?, en el dilema, o estamos con Occidente o estamos con la Unión Soviética. Con el Occidente cristiano, con el Occidente democrático, con el Occidente de la libertad o de la tiranía, del comunismo o del ateísmo. ¿Sí? Eso configuró a nuestras sociedades. Y entonces, a este enemigo interno cultural que vino desde 1492 en adelante, se agrega este otro piso ecológico de la guerra, que es el enemigo interno. Y ahí los gringos sí vendieron la teoría de la doctrina de seguridad nacional y en la que nos impusieron la doctrina del enemigo interno, y las fuerzas de seguridad, el Estado, actuó en consecuencia para eliminar todo vestigio de comunismo, del color rojo que decía el presidente Petro, de cualquier posibilidad, de cualquier proyecto socialista, etcétera, etcétera. El enemigo interno fue la fuente de legitimidad para nuestras guerras civiles, para los golpes de Estado, para este papel penoso que asumieron las fuerzas de seguridad, policías y militares, hasta el día de hoy. El núcleo de la Guerra Fría fue el enemigo interno, que se tradujo en la doctrina de seguridad nacional, no comunismo en América Latina ni en el mundo, pero en América Latina. Cuando desaparece el enemigo interno, en 1990, cuando se cae la Unión Soviética, había que inventar otro enemigo interno, Andrés. Y fueron los narcotraficantes. El narcotráfico se convirtió en el enemigo global y por lo tanto había que reconfigurar al enemigo interno. Y ese enemigo interno tenía rostro, que tenía actitud política, era rebelde, transgresor, ¿no es cierto?, antihegemónico, contrahegemónico. Y cuando la guerra contra las drogas declina, ¿no es cierto?, aparece la guerra contra el terrorismo. Y entonces, a escala global, tenemos que inventar el enemigo interno, que es el terrorista. Y hoy, el enemigo interno resulta que son los chinos, y son los rusos, y son los iraníes. A ver, Juan Ramón, demasiados enemigos, me parece. Debemos enfocarnos, en todo caso, porque esto nos está llevando al borde de la extinción, digamos. A ver si nos podemos dedicar un poco más, digo como especie, a construir, a buscar amigos, ¿no? Porque estos enemigos por acá, vemos África, vemos Europa, Ucrania, enemigo ahora es Arévalo, Rafael Correa, enemigo Pedro Castillo, todos enemigos, no sé. Nos está llevando esto a un lugar que no es para nada constructivo.
colectivo, que es un poco lo que veíamos en todo ese compilado de lo que nos está pasando. Lo digo desde Chile, cuando se están por cumplir 50 años del derrocamiento de otro enemigo construido, ¿no? Salvador Allende. Parece que tratar de construir ciertos lazos en esta humanidad te pone en un lugar generalmente de enemigo para los grandes poderes, y esto es común a toda la historia de nuestra humanidad, ¿no? Pero bueno, nos quedan un par de minutos, yo tengo varios ejes, a ver cuál te interesa que abordemos, Juan Ramón. Lo de Arévalo y su denuncia del golpe, hay una movilización en Guatemala también, el golpe de Estado en Gabón, la declaración de los militares. ¿Te parece, Andrés, te parece bien si tratamos un poco México y Guatemala, que son prácticamente hermanos territoriales, continuidad geográfica? Vamos. México y Guatemala. Vamos a México, cumplió 5 años en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es un gobierno, hemos puesto mucho material de López Obrador, que tiene unos discursos muy interesantes, mantiene una alta popularidad, es de los procesos políticos que más esperanza nos da en el continente. La nota número 6, vamos a compartirla, resume un poquito los actos que estuvo haciendo el presidente López Obrador en el sur de México. En este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano, resumido en la frase de que por el bien de todos, primero los pobres, es eficaz y funciona de manera excepcional, que está generando mejores ingresos en las familias, bienestar y la felicidad de la mayoría del pueblo de México, pero también que nos está permitiendo garantizar condiciones básicas e indispensables para el fomento a la inversión nacional y a la inversión extranjera, para el crecimiento económico, la creación de empleos y, lo más valioso, la gobernabilidad y mantener la paz social. A pesar de la caída de la economía por la pandemia, y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en los 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Por eso confirmo, arriba los de abajo, abajo los privilegios. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todas, a todos, respetando a todas, a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y a los más necesitados. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. ¡Que viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Interesante, Juan Ramón. A mí por lo menos me esperanza cuando escucho un líder político que habla de la inclusión, y me preocupa cuando hay mucha o gran porcentaje de la ciudadanía que se inclina por proyectos de exclusión, ¿no? Esto me parece fundamental, y ahí vemos un Manuel López Obrador totalmente distinto al liderazgo que nos viene desde Milei, con esos discursos que son de terror. No, bueno, tú
Andrés, siempre pones el dedo en la llaga cuando se trata de buscar salidas a nuestras sociedades. Yo creo que Andrés López Obrador ha encontrado una afortunada para un México que una buena parte creía que iba a terminar desplomada en una guerra civil a gran escala, incluso con la intervención norteamericana, que es la que algunos congresistas norteamericanos quisieran frente a lo del fentanilo, etcétera, etcétera. Pero creo que los latinoamericanos tenemos que sentirnos orgullosos de un liderazgo extraordinario en poco tiempo y con esa cualidad moral con la que ha dirigido el presidente mexicano Andrés López Obrador, más allá de los datos, 5 millones de dólares, sacar de la extrema pobreza 5 millones de mexicanos, al parecer no es lo que uno desearía, pero es el gran salto. Después de que has tenido a Fox, después de que has tenido al presidente Calderón, después de que has tenido al presidente Peña Nieto, creo que era, ¿no? Peña Nieto, que han apostado por la vía Milei, un poquito más blanda, privatización de su sector energético, pérdida de soberanía, privatización de la infraestructura industrial, etcétera, etcétera. De pronto lo ves al presidente Andrés López Obrador sin una gran campaña política, sino haciendo cosas prácticas. Y ahí están los resultados. La autoestima mexicana, esta población a la que ha defendido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los grandes logros de integración, la reducción de la inseguridad pública, el ponerle límite en lugar de las fronteras, de las barreras físicas de Bush y de Trump, ¿no es cierto? El poner límite a la injerencia gringa, etcétera, etcétera. Es una proeza extraordinaria la que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y ojalá quien se haga cargo, quien continúe este legado, no solamente lo haga igual, sino lo haga mejor, porque México se merece, México ha sufrido muchísimo, ¿no es cierto?, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que es la frase, ¿no es cierto?, que se expresa para tratar de traducir la tragedia mexicana por estar cerca de Estados Unidos. Pero bueno, ahí tenemos esa gran esperanza, lo que no está ocurriendo con Guatemala, querido Andrés. Sí, así es. Ya creo que no nos va a dar tiempo, Juan Ramón, de poner al aire, pero ya veíamos al inicio en el compilado la declaración del presidente electo Arévalo diciendo que le estaban organizando un golpe. Yo creo que hay sectores, ¿no? No todo el estamento le está organizando un golpe. Hay sectores que están promoviendo una vía de desestabilización, principalmente, y también lo veíamos al inicio, ligados al aparato judicial, esto tan famoso que ahora conocemos como lawfare, la guerra judicial, pero creo que finalmente no van a lograr, Juan Ramón, impedir. Es una apreciación, un análisis. Me da la impresión de que no van a lograr impedir que Arévalo asuma la presidencia. Sin embargo, sería otro presidente que sí asume desde un lugar de debilidad si lo hace en un ambiente de tanta inestabilidad, ¿no? Y sí está claro que hay ciertos sectores del establishment guatemalteco que están igual que hace 50 años y sin capacidad, como ocurre en tantas de nuestras sociedades, de aceptar la voluntad de las mayorías populares, y esto constituye otro escenario de desestabilización y de violentamiento de los elementos más básicos de la democracia, como vemos en todos nuestros países cuando hay líderes contrahegemónicos que se acercan a la presidencia, ¿no? Vamos a estar dándole seguimiento al tema de Guatemala y veremos qué pasa. Yo te mando un abrazo desde acá. En pocos días se van a cumplir 50 años del golpe de Allende, también es otro hito importante para Latinoamérica. Y nada, estaremos viendo cómo se analiza eso acá en Chile. Oh, qué bien, Andrés. Esperamos tus notas desde Valparaíso, Santiago, Concepción, privilegiado tú
de estar en el epicentro de esta gran, de este gran recordatorio que fue esta tragedia que enlutó al pueblo chileno, impulsada por Washington para derrocar a un presidente que lo único que quería era justicia social, igualdad, a un presidente que lo único que quería era un poco de soberanía para el manejo de sus recursos naturales como el cobre, y su pecado fue declararse con la mayor honestidad intelectual y además consecuente entre las ideas y los hechos, un presidente que estaba conduciendo hacia una democracia fuerte, sólida, que era la que quería para su país. Y entonces su pecado mayor fue optar por la ampliación de la democracia, por tener un mejor Estado, un mejor sistema de redistribución, y obviamente su opción y su pecado fue por los pobres. Le costó un golpe de Estado, le costó mucha sangre al pueblo chileno, y que hasta el día de hoy no logra recuperarse de ese golpe brutal entre Washington y las Fuerzas Armadas pinochetistas, que hasta el día de hoy tienen una trinchera bastante, bastante importante en la política chilena. Fíjense, 50 años del golpe y Pinochet todavía saluda desde La Moneda. Un abrazo para ti, Andrés, para nuestros compañeros, nuestra teleaudiencia que nos soporta domingo a domingo, y estaremos, por lo tanto, haciendo seguimiento a estos 50 años conmemorando el golpe de Estado, recordando el golpe de Estado en Chile. Un gran abrazote, querido Andrés. Un gran abrazo para los compañeros y compañeras. Gracias.